sé si me conoce. Me llamo Ottorino Poletto, soy italiano, 61 años, no tengo problemas para decirlo. Y estoy aquí en Mozambique desde 1990, por lo tanto son 22 años. Mozambique no lo ha tenido fácil, al menos durante 16 largos años de guerra, la que enfrentó a los dos principales partidos del país después de su independencia en 1975. Hoy se levanta cada día a pesar de las heridas que dejaron los conflictos, todavía visibles. Cuando llegué, lo más importante para mí fue aprender el idioma, conocer el ambiente, convivir con la gente, compartir las preocupaciones, esperanzas, sufrimientos. Ottorino Poletto, sacerdote comboniano y máximo responsable de las misiones en el país, se empeñó en reconstruir prácticamente desde cero las antiguas escuelas de los padres franciscanos de Portugal, convencido de que, a través de la educación, podría generar progreso y desarrollo en el país. Bienvenidos a Smabama. El proyecto, en el que Proide participa activamente junto con otras ONGs, está formado por las misiones de Estaquiña, Mangunde, Barada y Massanga. Actualmente tiene alrededor de 8.000 alumnos, algo menos que el año pasado, ya que la falta de cosechas por las lluvias aumenta la pobreza en el país, aún más acusada porque ya no reciben ayuda del Programa Mundial de Alimentación. Antiguamente el PMA, el Programa Mundial de Alimentación, daba comida, ahora ya son años que ya no la da. Esto significa crear un grande problema financiero y de gestión de los internados, porque sin comida es difícil asegurar condiciones buenas para los estudiantes. Los centros Smabama son prácticamente los únicos que tienen internado, algo vital para llevar la educación al mundo rural, puesto que los medios de transporte son casi inexistentes o están muy mal organizados. A pesar del poco coste que supone alojarse en ellos, la mayoría de las familias no puede permitírselo, así que los alumnos deben recorrer largas distancias para acceder a la escuela. Yo me llamo María, tengo 17 años, estoy acá en Barada. Já faz 4 anos, vivo em Espondo, ando a pé mais tarde, vivendo lá no internato. Só que com dinheiro, né? Era pouco para conseguir o quê? Ficar no internato. Mas eu saio de casa 4h30, estou no caminho para chegar lá para as 6h30. Devo já chegar na porta da escola e eu vou na concentração. Mas a mãe às vezes não apanha concentração. Eu deixei longe. La expansión de la red escolar en las zonas rurales es uno de los objetivos del Ministerio de Educación. Se trata de que los alumnos, como María, no desistan en su empeño por asistir a clase. En el caso de las niñas, la cultura tradicional les suele obligar a casarse a muy temprana edad, interrumpiendo su asistencia a la escuela. Estão a estudar, mas sentados no chão. Há escolas que nós temos em alguns sítios, sobretudo no nosso distrito, algumas escolas que não têm a construção do material, tanto as salas de aulas que funcionam nas construções de material local. Mas também temos dificuldades em relação a as nossas escolas andam superlotadas, o número das crianças é muito elevado. Em alguns sítios, sobretudo nas cidades, em que as crianças não têm tido acesso à escola, tanto não conseguem matricular, absorver um número maior. Mas
Hoy las misiones tienen escuelas primarias, secundarias y técnico-profesionales. Esmabama fue pionera en implantar el segundo ciclo de la escuela secundaria en el distrito de Busi y hasta el momento ha sido también la única iniciativa que ofrece el último ciclo preuniversitario, dando un servicio que el Estado todavía no puede ofertar. En total, en Esmabama ejercen unos 200 profesores, quienes trabajan en todas las misiones y aunque el gobierno asume la mayor parte de sus salarios, Esmabama se hace cargo de unos 10 profesores que, algún día, también serán asumidos por el gobierno. La sustentabilidad es mucho más difícil por lo que se refiere, en lo que se refiere a la gestión de los internados, de los colegios, porque allá tenemos que procurar comida, tenemos que procurar dinero para pagar los salarios. Y entre el esfuerzo de la organización y ONGs como Proide por conseguir recursos, son muchos los alumnos que salen cada año de la escuela formados, habiendo aprendido lo necesario para enfrentarse a su futura vida laboral con mínimas garantías, ampliando un horizonte que parecía impensable años atrás. Gostei muito mais de estar aqui durante esses 3 anos porque tive muita coisa boa, fiz muitas aulas práticas e aprendi muito. Aprendi muito na sala, com professores e também com os meus colegas. Eu gostei muito de estar aqui. Se possível, é pena que não tenha mais ensino médio cá em Barada. Se tivesse, eu continuaria de novo cá. Já que não tem, infelizmente, eu vou ter que sair. Pero el proyecto va más allá de la educación. Conscientes que para dar un servicio de calidad no han de dar la espalda a otros problemas como el SIDA, en colaboración con la comunidad de Santo Egidio de Roma, se generó un proyecto para luchar contra el virus, que azota especialmente el centro y sur del país. Nosotros fuimos los primeros, antes que el gobierno, fuimos los primeros que iniciamos el tratamiento antirretroviral, con todo el percurso de prevención, asistencia psicológica a los enfermos, con una atención especial a las mujeres embarazadas sieropositivas. Esmabama es un ejemplo de voluntad, esfuerzo y sacrificio. Un ejemplo de cómo a través de la educación se puede generar progreso y desarrollo en un país a pesar de las dificultades y las adversidades. Esmabama no solo da esperanzas y oportunidades a miles de personas en Mozambique, sino a todo aquel que cree que un aula es el principio de un mejor mañana. Isso é muito importante porque
agora que a gente está a estudar, ainda não conhecemos o nosso futuro, que vem pela frente, a gente não sabe. Então, quando a gente não encontrar um emprego, nós podemos fazer esse tapete bordado ou fazer, sei lá, uma banca para culinária, a gente a vender, pelo menos vamos ter como nos sustentar, ao invés de ficarmos sentados. Não é fácil e nunca foi fácil, mas querendo como não, devemos ter que lutar. Pero habéis construido un país desde cero, después de la guerra, todo es posible. Sí, porque somos nós que estamos a crescer agora, somos nós que devemos lutar para levar o nosso Moçambique avante. Somos nós, os jovens de agora, devemos lutar para levar o nosso Moçambique avante. Se nós não lutar, então tudo vai ficar debaixo mesmo. Quando vou na cidade, Beira, e muitas vezes também, quando estou em Maputo e por aqui e por allá, encuentro personas que pasaron por la misión y que me van a saludar. Significa que se quedaron satisfechos, que aprendieron alguna cosa, que se sienten agradecidos por el esfuerzo que fue hecho. Y bueno, para mí es suficiente. No necesito de otras cosas. ¿Está bien? No haré más preguntas. Que no haré más preguntas. No, está todo. Se acuerda de todo. Ha sido un placer, de verdad, padre. Muchísimas gracias. Suficiente. La idea está clara. Muito bem. Shine so bright.